cabrón, que me va a matar Mortres, cabrón, que no es un chocho. Déjate de putos cuentos, hombre. Ya. O en la virgen. En el mío se tiene que escuchar ahora. No. Mi audio y a mí. A y a vosotros de fondo. A ti solamente sí puede ser, pero lo que es por mí, no. Los juegos y tal, no soy a nada. Pero ah, vale, si es que es un combate llegado, con tanto. Menos mal que ha llegado Vero para decírmelo. Gracias. Gracias, aquí hombre, y aquí alguien ha cazado el Snorlax a la segunda también. No lo hemos visto, eso no lo hemos visto, eso es tramposería. Bueno, eso, está, no eso está grabado. No está grabado. Que si puedo te va a estar grabado ni que huevo frito. No está grabado, que va. Aunque sea sin audio, pero grabado está. Te has hecho tramposería ahí, cabrón, y te he visto yo. Sí, vamos. Una cosa. ¿Ves? ¿Eh? Ya aparece la Pokéflauta. Ya aparece. ¿Y dónde has estado? Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. ¿Dónde has estado? Qué cosas se encuentra uno en internet, ¿eh? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Culebrilla. Culebrilla, ¿cómo sabes? ¿Dónde coño está en Orla? Ah, eso también, ahora lo buscas también en internet. Ponte la guía, si completa, ya, seguía. Si ya es eso, ya ponte la guía directamente en otra pantalla. Seguía, mi hostia. Ya está bien que pongas algo útil. A ver si que te crees que. Vaya a tratar la garda catalana. Venga, hombre. Joder, salen Electro, salen Lapras en la cueva Digle. Sí. De todo menos Digle. Por camino. A mí no, José Antonio. Pues. Mala suerte, Antonio José. No me gustan los flamencos. ¿Dónde se consigue la mierda el treparroca? ¿Y para qué quieres el treparrocas? Pues para subir a este sitio y algunos más que he visto. Hay treparrocas en este juego. Sí. Tiene que haberlo. Bim, 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 bim. Un with me chup para mí y otro with me chup para ti. Joder, con los Sivipers aquí. Los Sivipers aquí, macho, predominan la virgen. Esperamos que mi terremoto también. Venga, vamos con ello. Pim, 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 pim. Voy a cambiar tipo agua. Tengo que dejarlo. Lo tengo. Esta no es la evolución. No puedo zurrar la canana con esto, yo creo. Tico, 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 tico. Totino, ni, no, ni, no, ni. Estrujo. Dios. Te lo estruja. Te lo estrujo yo. ¿Qué? De hecho. Yo sí que te lo estás estrujando. Pero guapamente, tú verás. Es normal. Retrocedió, menos mal. Es que tengo zaleado. Me lo hace la puto zado de mierda. Dios. Me ha tomado por culo. Me rayo. Adiós. Vuelve pronto, adiós. No pasaba. Pero sí, eres el que tenía que entrar. Eres el que tenías que entrar, primo. Pasa porque tengo el perrito atado. Hace mucho sol. Va a quitar un poco aquí, granita.
Pues aquí hace un solaco que no vea. Aquí también, hace todo. Adiós. Pues mira qué bien. Iros adiós. Por la sombra entonces. Adiós. Bumba. Man, que pronto, adiós. Un pájaro. Es un avión. No, es un dotrío. Un gran trío. El puto gira impacto, tío. Impacto son una madre que parió, sí. Que si quita ahí, me mata de un golpe. Tía puta. Ibn. Aquí. Chuti. Venga, chuti. Mi puta. Dotrío, eso salido de un entrenador. A ver. Qué mal, muerto también. A ver. Están subiendo el negocio, pero bien. Hijo de puta. Pues eso no puede. Ese por ser mucho tipo que se ha volado. El terremoto le tiene que afectar. Porque eso no tiene. Dale, hijo de puta. No, un perro. O debería. Que tú le veas ahí con sus piececitos en el suelo, pero no. O debería. Venga, chote, si no te haces agilidad, me da igual. Si hasta que te azuce o te azuce con algo, vas a morir. Si encima estás quemado. Si no, por desgaste, te vas a ir al charco. Venga, chote, a casa con el mandado. Venga, chote. Anda ahí. Amadeo. Amadeo, que te veo. ¿Ahí donde las pichas? A la primera. Vete al pe, Amadeo. Ay, mierda, quiero las papitas. Parece que le metes un resto a todo. Perruzo. Me lo ha confundido un puto psicorrayo, no he tenido más suerte. Anda, perruzo. Más pese. Puta madre. ¿Hay que coger algo para la cueva? En plan. No, ¿sello o algo? No, es como no, el túnel y ya está. Un clefa. Confundió con el cigolayo y otra Dini salió. Madre mía, chaval. Eres un mancucho del Cyber Sexo. Un cosa que son aleatorias. Eres un mancucho. Hola, primo. A ver, este. Dice que son los de tipo bicho que son muy blandos, dice. Verá, tres Pokémon tiene, verá. Los de tipo bicho que tiene, verá. Mira, ¿qué tipo bicho tiene? Ese, hostia. Ese está hecho un buen bicho. Ese está, eso, si un buen bicho está hecho, sí. Pero que, ese de tipo bicho tiene poco. ¿Sabes lo que me pasó ayer en el Perla? Le estaba jugando, ¿no? Me le pasé. Oh. Estaba ya en los túneles. Capturando Pokémon, ya tenía la Pokédex nacional. Hace tiempo que no guardaba porque, bueno, estuve en el campo con mis padres, estuve jugando, no guardé, me la llevé directamente sin eso y luego estuve por la noche. Capturé más de 50 Pokémon sin guardar y, ala, y salgo de los túneles y peta el juego. No jodas. Sí, sí, peta el juego, vale. Y se me crashea el juego, algo que nunca me había pasado en la Switch. Le inicio otra vez y nada. Todos los Pokémon que haya pillado a la puta mierda. Todos los iniciales que de planta de todas las generaciones que había pillado a la puta mierda. Joder. Así que se me han quitado las ganas de seguir. Ya eres. Una putada, pero es que. Joder, es que tú también, macho, no podías ir guardando como yo cada vez en cuando. La vieja escuela se hacía así, se iba guardando cada 2x3. No, pero coño. ¿Pero quién se iba a pensar que iba a petar el juego? A ver, por ya, ninguno, pero. Pasa, eso no suele pasar, ¿eh? No, pero pasa. A mí el. ¿Pasa? A mí es la primera vez que me el púrpura, peta un juego. El púrpura ha petado varias veces, pues. Y el. Y el Arceus. Y el Tenten también. Pues llegaba un momento que yo creo que se llenaba la RAM y petaba para vaciar.
Pues yo es la primera que me pasa en la Switch. No, nunca me ha pasado. A mí nunca me ha pasado tampoco. La única forma de que me petase, bueno, de no guardar, hubiese sido que se me hubiese acabado la batería, pero te anuncié antes, pero nada. Sí, no, si en la Switch es dificilísimo que se te joda que pierdas lo que llevas, pero no es imposible justo por cosas así. A ver, ¿en qué pueblo estás tú, Wimichu? No, en uno. En uno que no son dos. ¿Y tú parece que vas por delante ya? No, tú tiras para abajo, yo tiras para arriba, pero es lo mismo. Vamos volante ya, no sé por qué. No, ¿me vas a jugar con el volante? O lo que sea. Pero no hemos enchufado y con la cuenta de uno o de otro, pues no eso. Ya. Yeah. No lo tengo enchufado, mira. No está duro, no está enchufado. Venga, hombre, con el más mal de los cojones. Venga, hombre. No, más que ataque fuego o no fuego, estamos tontos. No estamos tontos, estamos acabando. Pero le quitas peor. ¡Ojo! ¡La Arbitar! Pasa ese. ¿Por qué? Para gastar una Master. Una Ultra. Si le echas la Master, ya es de corona. ¿Aquí hay gimnasio donde aparezco? ¿Y tú también estás allá? ¿Dónde? No, en Plateada, donde estoy yo. ¿Qué gimnasio, no? Un gimnasio, bro. Sí, es un gimnasio, bro. Muy bien. A saber lo que saca. Y bueno, yo me metí para acá, este otro lado. Antes de nada. Vamos a ver, es que el primer gimnasio no lo podemos hacer. Esto es totalmente opcional, pero llevo por subir un poco más. Yo voy a ver en qué nivel me saca al menos. 50. Y yo te has sacado un legendario. Sí, está pegando sí, con eso, con eso que no ganó la experiencia. Si lo mato. ¿Ve? A Salamen le capturé también. Y le perdí. Váyate. Bueno, capturé a la pre y le evolucioné. Pero me había adelantado los dos maños. Y a Gavite también tenía. El día captura. Me había adelantado los dos. Y no que vaya más adelante. Me cogió la carrerilla. No, hombre, tú voy a entrar en el gimnasio. Yo he pasado de él. Yo estoy aquí entrenando. Joder, un mala ficha, Valvero. ¿Qué me estás contando, tío? Y tú, de hecho, estás ya más abajo. Tú eres yo, ¿no? Pero abajo no has podido hacer nada. Armadura ácida. Hijo de puta. Joder, otro psico rayo. Confuso otra vez. De uno solo, macho. Confuso. Ya, la prueba 47. ¡Que le manqué sonido King! No creo.
Me van a manquear, me van a manquear. A ver si no quiere quitarle la combinación de Cometal y Garra y... No, sí, sí, con... precisamente de Cometal y Copa Garra Metal no sirve, pero para las otras sí. Para las otras sí. Bien. Tú parece que te sale. Casi hacer lo que yo. A curar los Pokémon. No, no lo tengo muy malo, pero divanda. En el caso. Pequemos de llevarlo en condiciones. Sí, seguramente que a ti te saca algo de puta madre. Seguro, seguro, ¿verdad? Veas. 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 Tico, tico, hostia puta. 5 que tiene. Tiene 5. Hostia puta. Sí, 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 5. Sí, 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 5. Joder, no te podías sacar la puta evolución. Te tienes que sacar la anteevolución. La evolución la tengo yo. Ya, ya, ya. Sí, 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 ya. Fácilmente. Bueno, vamos a. Vamos al charco. A ver, nos encontramos aquí. El puto Pupita tiene terremoto y yo no tengo terremoto todavía. A ver, ellos lo aprenden antes. Y están en 51 también. A ver si te crees que... Mala folla. Porque es un tipo volador. A ver si te crees que es mala folla. Cabrón, si tus tipos le afectan. Sí. ¿Con qué le doy el volador? Deberías saberlo a estas alturas. Sí, pero no tengo. ¿Y tiene? No tengo. No, yo ni se te ocurra sacarle. A ver. Pues sí, tú déjale. Mira, y me congela el roto, chaval. ¡Muy! ¡Muy! ¿Cómo voy a ganar experiencia yo con semejante Pokémon? Mira lo que me va a sacar. Hostia, joder, macho. ¿Cómo voy a ganar experiencia yo? No me jodas, tío. No te hace falta, si te sacas son mierdas. ¿Pero no gano experiencia? ¿No suben? Si llevas legendario. ¿Eh? Te da igual. Mejor doble equipo de los cojones. Flarrao. Me cago en la puta virgen, ya fue dos veces, cabrón. Paso el doble equipo, perro. ¿Lo puto es agua? Y roca. Agua y roca. Yo pensaba que era bicho. Tú que eres un bicho. Y encima retorna todo.
Vamos con los dobles equipos. Con la puta pasión de los cojones. A ver, si ya te has hecho unos buenos pocos, vas a fallar muchos ataques. Pero... rotaste eso y le das igual, cabrón. Ya falla. Otro. Bien. Con agilidad. Muchas agilidades va a tener que hacer. Va estando paralizado. Ponerse por delante. Si ya la han matado. Te ha hecho 4 o 5 doble equipos para nada. Otro hombre. Joder, otro tipo volador, chaval. La madre que me parió, macho. Pues hay tres tipos que vencen a volar. Así a bote pronto. El eléctrico. Sí. Es uno. El tipo roca es otro. Sí. Y el otro ya no me le he yo. Punto no, mi memoria no llega tanto. ¿Cuál es el que falta? Pues hay otro más, pero. Mira, ¿cuál es? Si te lo digo, ya sabes más que yo. Vamos, suéltale ya. Dios, vamos, vale. ¿Probando? ¿Qué tipo te voy probando? Es un huevo frito. A ver. Ya sabe con fuego no es. ¡Tía! Ballena varada en la hierba. Sí, hace con el nivel 5. A ver, lo de nada. Joder, dos pasos y otro. Literalmente otro. Esa es mi memoria. Mierda, tira terremoto sin querer, creo. Como el mensaje. Por la puta prisa. El pájaro osado no le quitaba vida, eh. Ay, buen Dios. ¿Ves? De puta. O sea, de los que en vez de quitar vida le bajan. Mira, a ver, otra vez. Otro que se agarró. Ese sí le hace daño. Lo que pasa es que tiene para curarse. Bueno, en realidad es solo ahí la valla, sí. Cago en la virgen, o cajarro que tiene, chacho. Sí, ese sí te revienta. Qué puta. Pero ese sí la baja a las defensas. Si entallas ahora un golpe medio decente, le matas, pues ahora sí que está blandito. Que con que la azuza, si es que no. Bueno, otro. Esa velocidad tiene, virgen. Sí, a ver, ese. Ese es rápido. Estando ya tocado de vida. Pero a ver, la vas a recuperar, hijo de puta. A ver, yo me recuperé ahí. Ya te va a servir, porque. Con un golpe solo. Te ha dejado la miseria. Me ha dejado, no me la ha dejado toda la puta miseria. Todo el equipo. Y ahora derribo. Puta. Adiós en el 21. Adiós. Y no me deja. Mira, no me deja atacar, tío. De puta. Ese bicho por el nombre. Sí. Filante ¿no? Evolución, chaval. Te has sacado tu mierdecilla, cabrón. Te has sacado tu mierdecilla. Yo de verdad, chaval. Es que tiene cojones. Joder. Es que tiene huevos, eh. Está random, ¿no? Sí, sí. Hostia. ¿Qué quiere que haga? Nada, pero que tiene cojones.
tío. Ya tiene tío la medalla. A ver, normal, o sea que... Medallamente... Fíjate lo que me saca a mí ahora, eh. Adelantado. Yo iba al último. A ver. Un micho aguantaré o no. Ni pagando. Ni pagando. No, a ver, matarle con eso no le mata. A menos que fue a golpe crítico. Si has tenido toda la suerte, sí, claro. No creo que nadie tenga tantos cojones. Pero tú estás ganando 2000 de experiencia y yo estoy ganando 500. Esa es la diferencia. Uy, uno tiene rayo solar. Madre mía, un Gengar ahora, chaval. Pero ¿qué me estás contando, tío? Ay, ya no, aquí, madre, ya no, 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 ya no. Resetea, anda, resetea. Resetea. Has tenido toda la suerte con el otro, le has hecho el otro crítico, pero yo creí que era el último. Digo, te la vas a llevar de suerte, pero con eso. ¡Wow! Pues la virgen. Con eso ya no. Yo tiene un pelín más de velocidad, macho. Pues la madre que parió. ¿Cuántas medallas me faltan? O uno a lo mejor. No, un par de. ¿De Giovanni? ¿Solo? No, y otra más. Echa cuentas que tiene que haber otra más. Pues el último, Mandanga Style. Oh, Mandanga Style. Oh. El que no enganchó. Ah, po. Tumba rocas no me importa ya ponerse largo para este gimnasio. Oh. Sí. Aquí sí que te iba a tumbar roca. ¿Aquí en las islas hay gimnasia? ¿En la canela? Ah, sí. ¿No? Sí, hijo, sí. No. Mejor es que hay que bajar con sub. No, si quieres vas volando. Sin no haber ido todavía. Bueno, José María, vamos al segundo round. Que... Ferry, tío. Vamos al segundo round, José María. Claro que sí. Anda ya, torero, cógele, porque esos no son Pokémon malos. Que me salen en el 3, encima. Por eso cuánto le metas en el equipo le repongas a repartir experiencia en dos tiros está subido. Ni eso, si con las mierdecillas que le sacan, aunque se lo saquen en el 50, se los baja con ese del 3. Dura. Te sacan putos Wither. Esfuerzo, eso lo necesito, es un esfuerzo. Ahora me han sacado uno decente. Hostia. Ya está bien. Ay, no me jodas que se le va a cargar. No jodas. Ay, adiós. Más para allá la llamarada que yo le he dado. A ver, la forma te da igual. Solo se te ocurre a ti hacer un ataque que falla ya para rematar. Pero vamos a ver si tenías que tirar el día soleado, no tiene por qué fallar. Que sí, el día soleado sí, no hace que no falle. Es para que haga más daño. Claro. Con lo único que funciona es con danza lluvia y trueno. Pero con el resto, por mucho día soleado que haya, tú puedes fallar perfectamente. Vaya man, qué rico. Otra vez, pues. Tenía que haber sacado Lucario, pero bueno. ¿Y vas a capturar un Mamoswine? Que no, siendo un entrenado. Se me cago en tu puta madre. Ya le cura, hijo de puta. A mí me lo han curado dos veces, un miratillo. Si no tenía otra cosa. No tenía mierdecilla. Adiós. Adiós, Marelu. Como hombre. ¿Cómo te vas ahí? No se va a ir con las ganas, hombre.
reventan. Es lo que tienes planeado para ti y para mí. No sé, muchas cosas, hombre. A ver cómo andamos el tiempo. Ya que con tu amigo no quieres jugar, ¿no? Ya te lo tentaré. El día que pueda. Este perrismo no se tiene que enterar de las otras cosas. Que lo vea, que se meta a los extremos y que se meta en el extremo y lo vea. Bueno. El man perro este. Cuánto secretismo. Ya estamos con el secretismo. Va a ser aquí lo nunca visto. Adiós. Uy. La tu puta madre no está con el tío. Ni me deja envenenarle, ni me deja nada. ¿Qué tenemos aquí? ¡Un manco! ¿Pero tú para dónde has ido? ¿Para abajo también? Vale, lo tiro para arriba. Claro, si yo no entro en el gimnasio. Ah, ya entra todavía en el gimnasio. Lo tiro por el extremo. Dirección al Monte Moon, sí, como si fuese otra vez para Ciudad Celeste. Total, nada. ¿Qué por qué? Pues por... por entrenar un poco más. No sé lo que vamos a tener que hacer además. Resetea, buen bicho. Oye. Si yo no hubiera tirado para Fusion y por ejemplo ahora me metiera aquí, probablemente ya me habría terminado el juego hace un streaming o dos. Pero, digo, vamos a dar margen y a subir los maps para ir un poquillo más holgados. No tener que ir a base de farmacia. De vez en cuando puedo dar algo, pero por lo general no me suele hacer tanta falta. Norla, por el pájaro, no sé por qué no lo tiene. Aquí. Bueno, pues algo más grano. Tiene un más repel. ¿Qué cojones? La madre. Un más repel traía, sí, señor. Ya sabe que tiene el mío. Pues los objetos están, o sea, son random, están cambiados de sitio. Ya os digo, no es que te puedas encontrar Master Ball por ahí, pero... De momento no me voy a enganchar ninguno. No, no, sí, por eso, o sea... Nada más que lo que nos dan. Más de eso, en principio, no te vas a encontrar. Pero, lo que en tu juego es un objeto tal, yo que sé, una más poción, pues... En el mío a lo mejor es un especial X.
sea, están cambiados el orden. Pero al final se supone que si todos recogiésemos todos, tendríamos lo mismo. Era lo mismo. No, bueno, no. Pues se me deja mucho. No, a ver, si es que todo. Es muy difícil recogerlo. Hijo de puta. Uy. Me envenenó, estoy confuso. Y me gira. Está en la mierda. ¿Cómo no? Si no, lo hubiera matado y ya no me hubiese afectado el veneno. Pero... ¡Échame! Más por culo. Tenía que haber sacado este desde el principio. Coño, tu puta madre. Que el manco tiene el mismo Pokémon que el manco de la realidad. Normal, eso es normal. Ese sabe llevar buenos Pokémon, no como tú. Ese lleva buenos Pokémon, no como tú. Fíjate. ¿Qué dices que no? Roto me le matará, pero... Hombre, todo el equipo no creo que se vaya a llevar con ese. No, digo al roto. Este ya me le mata, pero se va a ir calentito. ¿Tú crees? Uy, si se hubiera quedado paralizado. ¿Y paranormal en mi ataque que Lugia? ¿Lugia es? Bueno, sí, tiene eso. Y cobrado. ¡Hala! ¡Qué malo! Es fácil. Es fácil que con el fuego sagrado te queme. Falla Hidrobomba, él se paraliza. Hidrobomba falla más que una escopeta feria. Pues igual que el llamarada. Como llamarada, sí. Lo mismo. Nada. A ver si la entallagua no le matará, pero. Lo peor es que ahora seguramente le recuperará. Uy, os falla el fuego sagrado. A ver si no le recupera. Se le casco. Daño secreto, aunque ya escuché ese ataque. Secreto. Bueno, okay. Eso existe desde Rubí Zafira. Sí. I'm waiting. Lo que no sé es si tenía levitación el puto Wiz. Anda, hijo, ahora sacas a tu primo, ¿no? Chate. Mira, son familia. Eso antepasado. Contador. Pues ya te lo contó con la vida que tienes. A ver. Eso el antepasado, no es el antepasado de este. Tiene levitación el puto Wizzy. Sí. El Wizzy lo tiene, sí. Me lo esperaba, pero digo, bueno, habrá que comprobarlo. Perro de mal. Thank you.
Ya está, me equivoco. Y no falla, toma. Muerto de hambre. Furcia. Uy, cómo se ha quedado. Adiós. El manco manqueó. Como si no me le falla, no me falla. Oh, aunque me le metas este, pero no me falle. Bien. Tengo un rayo, coño. No lo tengo puesto. Ninguno. Pájaro usado ahora, bueno, no sabía. Se muere, tú. Está masivo. Pirmicho masiva. Con más IVA todavía. Con la puta valla. Vaya. Qué agilidad. Ah, hombre. Pajaritos por aquí. Mancuchillos por allá. Escritura, por aquí, escritura, por allá. No, te doy tu teléfono, alarma social. Ay, vaya somnífero. En el puto. Ese, pero en la vida real. Ya no escapas. En la vida real, somnífero llevas de serie. Ya no te escapas, adiós. Mi Juju al 50, sí señor. Castigo. Castigo divino. ¿Y esto? ¿Eso qué? Eso quisiera saber yo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama el ataque? ¡Castigo! ¡Te estamos diciendo! Tú sí quieres un castigo. Pues eso, pues ya sabes, si se sube características le quitarás más, pero si no, yo no sé cuánto quitará de base. Que dice, la fuerza del ataque aumenta cuanto más se ha fortalecido el rival con cambios de características. Pues eso, si él se sube, por ejemplo, ataque, pues tu ataque, o sea, el daño que tú harías con ese ataque aumenta. O si se sube velocidad, o si se sube defensa, cualquier mierda que haga que se suba por culo. Alguna estadística. Mierda, igual que... Pero encima eso tenía solo 5 PP.
¿Qué te hace cosquillas, hijo de puta? Cosquillas te va a hacer como te ha dado. Ya me dudo. Ya me he hecho por la sombra. Guarro. Guau, te vas a defender la especie. Así que estás perdido. A él sí que le ha bajado la defensa especial, pero de golpe. Sí, pero se lo han subido otra vez. Bueno, pero se la bajó otra vez. No se ponga nervioso. Tendrá esta suerte y le quemará. Eso lo tiene que hacer. Bien. Adiós, Valentín. Vas a quedar a un salto, vas a quedar. Has quedado al salto del campo. Venga, buena sombra, mátame. Que no voy a tener pokémones para matarte. No me ve, no me ve Pokémon es para matarte, mira. Que se resiste. Adiós, Valentín. Adiós. Vuelve pronto, adiós. ¿Dónde está el señor este? Es que ese señor ya estuve yo ahí y no estaba. Este es el rival. El Gary. Ha ido tu colega. En busca suya. Habrá ahí. A las islas. Tico tico de un alumno. Ojo, la campana libia. No está mal. ¿Y ese Brazigen, perro? ¿El qué? De un entrenador será, pues ese sí es el... Es tuyo, no creo que sea. La mano. No va a manquear. Yo tengo un poke. Porque yo tengo un poema. Esperemos que esto lo solucione rápido ahora. Verás. Por culo. Me quito el reloj rápido. Toma por culo ya desoleado. Cuide. Vaya manco. Tener la voz de griega si no fallaba la llamarada. Para que hacía más daño. Y... Bueno. Pero milagros no. Mover. Captura. Llevo entrenado. El FIBA en Rubí Zafiro era muy raro. No, como que solo se conseguía en un cuadro y en varios, en tres cuadros o cuatro y. Pues exactamente. Bebe, te acuerdas. Y con mucho. Costaba. Con mucha paciencia, digo. Sí. Mucha paciencia. Costaba. Son muchas veces lo que me ha pasado, Wismichu, ese juego.
el emulador, muchísimo. El esmeralda de rubí, muchísimo. No sé para qué tantas perras. ¿Por qué? Porque estaba guapo, me gustaba, si me gustaba, pues era encima con el emulador, iba acelerado. Un momento. Hostia. Tío, ese Gallade se está poniendo poderosón, ¿eh? Te lo diré yo lo que sea. Al titular. Me dinte en un ataque y lucha, te hunde en la miseria después de lanzar espada. Buah, te ha hecho mago, qué decepción. Hundir en la miseria. Yo sí que te hundí en la miseria. Yo tengo un ultra puño o algo de eso. Buah. Le mata 7 veces por el lanzaspada. El hiper. Felipe. Felipe, ¿dónde está Felipe? Felipe. Hostia, la mierda. Vaya con Felipe. Felipe. A la par. Agua planta, agua planta, agua planta. Vamos a ver, pero ni este. Pues no. Adiós. Vamos, no me jodas, tío. Es que tenéis cojones. Me ha costado a mí 3 veces, me cago en Dios. Y vosotros lo sabéis, cacum. Pokémon de mierda. Si no es el líder. Adiós. Sabes que habías equipado. Podría. ¿Sabes que se te habían caído los pantalones y habías esquivado? Que va, que va. Sigo yendo con mucha calma. Tres güey, bichos pantalones mojados. ¿Dónde ya ahí? Mira, ¿dónde ya? ¡Tonero! Era bueno, es verdad, tío. Fíjate, ese Pokémon que lleva. Fíjate la comparación. De ese Pokémon que lleva ahí encima. Ahora este sacar un puto Charizard. Este encima, vamos, oh, yo. Unbelievable. Rugido. Pues ha ido a sacar el mejorcito, ¿la ves? A ver. Y le hace rugido. La triturar. Otro anda. O sea, del mismo tipo. Bueno, pues le toca a Lugia. Y no voy a guardar, voy a curar. ¿Qué sorpresa te vas a llevar? Bueno, no se sabe qué me va a sacar. Lo bueno que se arranca. Puede sacar todo legendario, puede sacar mierder como a tu colega. O me puede sacar un mix, que es lo que han hecho generalmente. Como tú y te acabas de llevar esa sorpresa. Creo que me van a sacar a mí. Darkrai y Cresselia, hostia. Qué perla y diamante todo.
Me saca a mí a Arceus, ya que estamos. ¿Cresselia es de Perla y Diamante? Sí. Sí, señor, salía por ahí. Salvaje, ¿dónde? Me parece. Aleatoriamente. ¡Ojo! Oh, pues no me jodas, tío. Venga, no me jodas, tío. Venga, no me jodas, tío. Que no me jodas, tío. Vamos. Es que no hay mala polla, no. Es bueno, que hay mala polla y lo que puede ser lo siguiente. Eso es el primero. Eso es lo primero, sí. Tenía 5 o 6, vamos a ver. Allá. Sí, o 12. Pero espérate, 12. Espérate. Dios, 117 puntacos de experiencia, chaval. Hombre, es lo suyo. Qué hipote, te cuento. Y ahora mira, ¿no? Y ahora mira, no como a tu colega, ¿eh? A mí sí me venga, saca. A mí sí me saca el evolucionado. Sí, te saca. Girobola. Se saca la evolución, pero ¿qué? Te saca la evolución, pero ¿qué evolución? ¿Qué evolución? ¿Cuánto ese tenía que tener Pokémon legendario? Ya me va a vender ahí. Sí. Todo un equipo de Arceus va a tener. ¡Explosión! ¡Dios! Pues, ¡adiós! Pues explotaste hoy en cerca. ¡Adiós! Guaqueando. Macho pipo, mi piloto. Esto no será siniestro. Guau, se ha restado todo para esta mierda, ¿sabes? ¡No! Ah, ya. Paso todo el lado. Falla más que una copeta vieja. A ver qué más tiene. Lumineon. Eso es bueno. Eso es buena cagüncia de mierda. Tú verás. Madre mía, vaya cagüncia de mierda. Creo que es la evolución también. Míralo. Pero ¿qué me estás contando, tío? A ver. Es la evolución. Coméntame la jugada, buen Michu. Bueno, no me jodas, tío. Aún le quedan dos o tres. Madre, menos mal, no le he hecho la onda, trueno. Le he hecho la onda voltio directamente. Dime qué me estás contando de tu vida y de tu negocio. A ver, San Jacobo, ¿qué te parece? Parece un San Jacobo. Sí, Jacobo San. ¿Te parece un San Jacobo? Lo que me ha sacado aquí un random. Se Felipe Voltio. Emplea. Felipe Voltio te lo ha sacado. Que sí. Anda, que total. Phineas y Fer, venga, a ver qué tiene. ¿Qué más tiene? Un Seeking, chaval. Venga, no me jodas, otro, tío. Otro pececito. Pero evolucionado. No me jodas, peces, no me jodas. Sí, pero no, no me jodas. Son cacún peces, no me jodas, tío. Todo evolucionado. Son cacún peces, tío. No me jodas. Adiós, Lumia. Lo trituraste. Sí. El Tiranitar es una máquina. Mira, puta. Postura. ¿A mí por qué? ¿A mí por qué? Pero sigue sin terremoto. El cabrón. El Iron. A ver, mi Garchomp tampoco lo tiene. Sigo a excavar. Y Togekiss. Esto que es acero. Togekiss, chaval. Eso es roca acero, sí. A eso le metes un lucha y le hundes la miseria. Si tuviese. Osco el tajo aéreo crítico. Que fuese mi Lucario del diamante. O del perla, que diga. O el que tengo yo aquí, sin ir más lejos. Parece que ves muleo. Parece que eso ves muleo. Lejísimo. Otro tajante. Golpe crítico, sí señor. Adiós, Rocobro.
Adiós. Entre esto y que el perro se ha ido a entrenar. Ahora igual si le puedo alcanzar. Vía. A tu colega el que no alcanza ya. A ver, no me dejas de andar, me cago en Dios. Tú déjale, ya se estancará. Agro. Déjale que corra. Es necesidad de luchar contra el líder arriba. No, necesidad no es. Pero a ver qué saca. Aunque sea, y hombre, malos no los tendrá. Experiencia que ganas. Porque te he elegido yo. Incluso he atravesado la cueva y llego hasta celeste. Sin haber nada. Si no hay nada, en esa zona no hay nada. Ya, nomás los cuatro entrenadores y ya está. Claro, pero eso, que no hay nada que tenga que ver con el avance del juego, me refiero. Pero igual que todo ya. El camino de Fuxia y todo lo que hice yo, son zonas opcionales, pero que te dan nivel. Que al final, pues te viene bien. Onda, ha capturado tu colega un aro. No, lo capturado. Pero vamos, hijo de puta. Raro, eh. El pollo ese ya le tiene y todo. Ese capturó al principio de la aventura. A tomar por culo. Autodestrucción. Lo mismo que mi gente. Explosión. Toma por culo. Ah, explosión es más fuerte. Pero creo que no me hubiera matado tampoco. Hijo de puta. Tiene. Robuste. Guarro. Elefante. Tiene robuste. Guarro. Tuve la orca. La orca tuba. Túbala. ¿Y el volador contra quién es fuerte? Contra lucha, contra planta. Sí, creo que también. ¿Dónde va Enzo? Un no se par. Hijo de puta. Fillo de putana. Pues está en el 3, cabrón. Ya, pero. Picotito, que ya, eso le va. Encima fallo el ataque. Seguro que tiene robustez. Te quita uno, cuidado, que le va a matar. Te quita SPS, va a costar una poción. Cuidado, que va a reventar vivo. Ahí, pues si lo quisiera. Con las pantallas de luz. Con las mierdas de la defensa especial que me había parido. Comete el enterito y ya está. Hala, una máxima poción. Cuando a mí me salía una puta mierda. Una cura total, me parece. A ver, ya te he dicho el corte. Mira esto. Toma ratata. Este sí sale aquí igualmente, yo creo. Y al mismo nivel. Ratatata. ¿Qué eras?
Joe Wilson Crash. Pim, pim, pim. El 28, ¿sabes? Rodana. No te va a llevar de calle. Ten cuidado que te fríe. Verá, ya me saca este en el 60. No, pero... Sí, no, pero dura. Pero va subiendo la apuesta. Ojo al disparo todo, cabrón. Vamos, que ha hecho una... barbaridad de daño. Cuidado, cuidado. Hijo de perra. No, no, no voy a cambiar de Pokémon. Esa de acá, que esa de acá va afuera. Sal para afuera, primo, que te voy a poner un hocico como una zampaina. Sal para afuera. Muy bien. Monta y una hidrobomba. Mira, uy, no. Hidrobomba. Mira que hidrobomba, eh. Mal negocio. Has visto, ¿no? Hidrobomba, ¿no? Toma. Adiós, Manuel. Debería. Lucha. Lucha. ¿Con qué me lleva lucha, buen Michu? Con volador, con psíquico. De hecho, lucha quien se lleva es anormal. Pues anormal. Me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar. Pues, y a siniestro también se le lleva. Por eso te sabe no es muy picar. Se acostumbre a luchar contra los Pokémon que es Debi. O sea, fuerte. Digue, sí. Adiós. Te conviene curar así. Que a mí ya viste, me sacó el ojo, el cabrón. No, si no me quedan todavía dos, atrás. Ah. Pero vengo a recuperar ya que estoy aquí. Y yo voy limpio como un ape. Me queda este y el de abajo. ¿Qué dice bueno, Sigo Frodo? Si prefiero a Park que a Dialga, siempre sea más de Dialga. ¿Y tú? Que me gusta más incluso en leyendas. Bueno, si te refieres a las formas tochas, también los dos realmente.
enfrenta al peo Amadeo. Pikachu. Joder. Vaya el colmillo ahí, tío. Y el otro, ¿cómo es que no se le oye tampoco? ¿A qué otro? ¿El que no se oye? Era tu colega. ¿Al que no se le oye? Pues ya no habla. ¿No estoy hablando? Claro. Porque un mancucho no habla. Miau, 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 miau. Tu colega que está preguntando por ti, coño. Colega que está preguntando por ti, tu colega. No dices nada, coño, no saludas ni nada. Suda la polla del mundo. No puedo salir. No me dejan de salir. Trampa roca. Ojo. ¿Dónde? No te van a preparar a ti. Hostia, no he guardado buen Michu. Pues... la banqueada va a ser pequeña. Está entre Pokémon Bar. Y con la mitad las perras. Joder. Los primeros juegos eran así, ahora no lo sé. Quizás solo un poco. Sí, igual. Igual, que más. Y no he guardado. Y no he guardado, perroso. Ángel Luis ha vendido la casa del campo. Vaya. ¿Y? Nah, le sorprende por todo el tiempo que habían pasado ahí. Pero ya no iban. Eso no lo hubo. ¿Y quién la compra? ¿Alguien de fuera? Pepe Soto. Es del pueblo, pero ha trabajado mucho tiempo fuera. Se pongo de tu colega, seguro. Seguro. Mira lo que me ha sacado en Michu, eh. Este es el vecino de mis padres. Lipres. Pues sí, no os venir. Festivamente. No. Bocino. Se ha llevado a Chuchachu. ¿Y qué esperaba? A Chuchachu, a buen Dios, pero no, ¿qué esperaba? ¿Qué esperaba? No, es que es agua, pero también hielo. ¡Hostia! Captura, captura, con Michu. Captura. Chicorí. Ese le capturé yo ayer. Chicorí. Al 60. Bueno, si sabes dónde sale, se puede comprar. Capturar. Sí, o, también baja. O pagas a alguien para que te los capture otra vez. Entonces sí sería compra. Aquí te voy a dar la Switch y que me lo vas a capturar tú. Si me paga. ¿A cuánto el Pokémon? Tú este 50, ¿no? Pues tengo que andar de trasteo con ella. Tengo que cambiarle un Joy-Con. Vaya. Y a los míos los dos, pero hay que comprar los detonadores primero. Un joystick. Vaya manquería. Y a los míos los dos. Ah, pero... viene en paquete, vale 8, 9 euros. Los detonadores y el joystick.
Pues claro, si eso se tiene que vender bastante. De hecho, los destornilladores creo que los tengo yo aquí. No, no puedes tenerlos ahí, porque estuvimos con tu colega que los iba a cambiar a mí y no tenías destornilladores ahí. Porque los tengo nuevos, los he comprado hace no mucho. No. Un pack de... Pero a ti era el de la 3DS el que íbamos a cambiar, ¿no? Claro, yo digo el de la Switch. Sí, pero la... quizás sean los, medio... Los de la Switch son... De... A ver si lo tengo. Quizás sean medio parecidos los tornillos. Sí, lo tengo, el de la Switch. Porque era de... con tres puntas. Esto lo tengo yo nuevo. Bueno, está un chico ahorita, se atrapó. ¿Has atrapado? Sí, sin debilitarle, porque le hubiera reventado. Venga, ahí no tengo que ocurrir. Hijo de puta. Wow, otra más poción. Casi te crees, el puto gato blanco mío. Está dormido en el subwoofer, encima. Lol. Eso está caliente. Pero si no se está usando el subwoofer. Otro chivarita. No, es que está apagado los altavoces porque estoy con los cascos. Pero es igual. Está caliente encima de la madera, mejor más caliente que encima del suelo. Estoy viendo el sofá, como tiene. Donde le cae. Ya lo tendrá todo bien. Explorar el sofá. Con lo bien preparado que lo tenía, la habrán hecho. ¿Qué dice? El dinero que habrán echado, a ver. ¿Y el dinero que le han dado? Pues eso en proporción le habrán pagado, así que se la habrá regalado al que sea, tú verás. No sé si pedían hace tiempo, 120. Pues tú verás. No sé lo que le habrá costado al final. Tú no te preocupes que si le echaron dinero, lo habrán recuperado. Es como si mi padre le da por vender aquello. Tiene que pedir 150 o 120 también. A ver. Todo, la casa, olivo, el terreno de arriba, el pozo, el sondeo, todo. Lo único que le falta es la piscina. Pero tiene mejor instalación de placas que la que tenía él. Pues sí, a ver, todo eso se paga. Pero ten en cuenta que mi padre no lo vende. No, a ver, si está plantando una viña ahora. Ellos lo dan mucho más uso. Por ahora. Mientras puedan ellos ir y venir. ¿Y ahora que les ha faltado el camino ese? Hostia, no sé cómo me van a sacar. Está aquello expuesto, aunque no se puede entrar en la casa, se nota ya abandonado, bastante mojido José y yo. Pues lo que hay. Manolo va una vez al día a echar de comer a los perros y los gatos que tiene allí. Iba. Ya no sé. Tiene ahí una... un día de perros y de gatos. Sobre todo gatos. Mira lo que tengo yo en pantalla. Lástima que no sea... Cázalo. Esa es otra, yo que hace el Suicune, vosotros ni la habéis visto, mancos. No, la verdad es que no. ¿Pero no lo llevas? ¿Para qué? Si creo que está más bajo que los que tengo ya. Ya más tengo el Lampra. Y el Lugia. Pero cazado está. Igual que el Snorla. Yo es que no sé para dónde tengo que ir para que me salga. Pues tendréis que haber hecho el camino este entre Fucsia y la banda. Para que saliera. Me voy a comprar a tu hermano y así no tienes que andar construyendo, sí, claro. Lo mismo, ¿eh? Y mi hermano le habrá echado perras a la de mi abuelo, pero se ha tenido que ahorrar también bastante al hacerlo casi todo. Como que cualquiera tiene esa pasta como para invertirla ahí. Tú verás. Encima una caja de campo. Que para que iba a andar comprando una estando esa, si mi hermano le ha hecho más ilusión
Y lo sentirá más suyo al haberlo reformado el a su gusto. Que si... la zona esa la tiene mejor para ponerse a los guarros, al furtiveo. Pues también. Pero eso que... mucho mejor así, que no llegar con el talonario y ala. Ya se aprende a escribir un poco, hijo. Nunca. Y dice que tiene la ESO, digo, sí. ¿Que tienes la ESO? Ni primaria. Y yo una carrera, no te jode. ¡La vergargo! No, ya soy funcionario. Pero todavía no funciona. Bueno, pero funcionaré. Está cara perro, de momento. Yeah, ya luego vas a seguir a cara perro, pero cobrando. Habló. Habló, eso digo yo, habló. Como que tú haces mucho. Pero yo no soy funcionario, igual que el día me pueden A ver, pues te jodes, tú hubieras estudiado. Mira, lo tienes muy fácil. En los días que no trabajas, ponte a estudiar. Bueno. Si te digo yo que te sacas lo que yo me he sacado. Con inglés ando. No, pero... yo digo, lo que yo me he sacado, te lo puedes sacar. Quizás no, te lo sacas. Si me lo he sacado yo... Y mi colega este también. Es que pues eso ha sido muy buen pollón, pero este no es nada de vocación. Ni yo tampoco, yo no tengo vocación de estudiar, nada, cero. No, pero digo de informática. Pero sí, a saber lo que nos mandan a hacer luego, a ver cuando nos coloquemos, a ver si nos tendrán. Hostia puta, lo que me van a sacar. Nos tendrán que sacar algún curso de formación. A ver, algo tendrán que formar para el puesto en concreto que sea, eso sí. ¿Qué hago yo contra este? Contra ese, pues rezar a Dios. Pues ya sacamos bajo, que si no. Heracror. Písale. Si se duerme y no me da mucho por culo. Hostia, macho, aguanta. Y sí que le podía haber dejado un PS. En el 7 dormí con una Ultra Ball, cabrón. Claro que sí. Y se escapa, dice, pero de primera. Y de segunda. Y eso es que está dormido. Lo dice. Nada, ni un toque ha dado, chaval. Nada. Un muestra. ¿Dónde? Ve. Me hace los 5 ataques furia, ¿sabes? Casi 4. Mira, me la juego a hacerle algo. Si hace aguante, no. Un de llave este. Ese también lo tienes que cazar, perro. ¿Qué billete? ¿Eh? Pues para que me capture, ¿eh? Ese está para cazarse. ¿Pero para qué? ¿Para qué? A ver. A mí, para qué. Para lo mismo que yo, el. Si no lo has capturado al final. Y el Hercro, no, porque me la he jugado a ver si hacía aguante, entonces le dejaba en un PS. Que nos pases luego la partida esta y no le terminamos de pasar todo. Claro que sí. Por favor. Ese primo tuyo, ¿eh? Un bicho Rafa. Sí. ¿Lo que sí? Sí, sí, sí. Lo es. Tu colega también la ha capturado.
lo esperaba un Lux Rain. Wow. ¿Por qué? Porque quería. Porque le he llevado en el de Perla. Yo ni le tenía, quizá. ¡Pum! ¡Aguanta! ¡Sí, va a aguantar! ¡Aguanta! Has hecho lo mismo que yo, perro, lo que tú le ibas a matar seguro. Yo tenía posibilidad de que hubiera hecho aguante. Y hubiera aguantado. Pues sí. ¿Dónde te has metido, perrucho? Me he perdido por la mano de Dios. Estoy perdido. Fíjate qué Pokémon me saca ahí. ¿Derrotaste al... al manco? Sí. En el mío es perro, el manco. No. No lo he visto, que era gris. No lo he visto, que era gris. La has encontrado tú solito, tienes la guía abierta ahí en paralelo, perro. ¡Qué hostia! Perro. Que ha ido tú mulanzado a la isla Canela. Por cosas más tontas te he visto estar media hora dando vueltas. Anda. No es suficiente para luchar contra Vidis. Dice, no es suficiente para luchar contra Vidis. Hay que venir cuando tengamos la, todas las medallas, ¿o qué? Probablemente. Me he encontrado de otra, te lo digo en serio. Porque se ha parado a curar y lo he visto ahí. Digo, venme para aquí a ver qué pasa. Ya estaba abriendo la ley y ya está. Y he dicho, ¿este quién es? Yo lo había visto cuando eso lo había visto, yo sé quién era, pero no he dicho nada. Yo sé de sobra que está ahí, pero... la encontré entonces. A ver, ¿por qué he dicho? Si no se puede es ir al gimnasio ese, pues voy a tirar para abajo. Y he tirado para abajo. Pasa que para abajo, ¿dónde coño está la entrada del gimnasio? A ver. ¿Cómo no se puede escapar? Me cago en tu puta madre. Que le quitamos, buen bicho, le quito descanso. Sí. Pues si no lo usas mucho, pues sí. Yo se lo quité, el descanso. Selgo. A nivel 2. Y dude, chaval. Más bajo imposible. Ese caso lo de huevo así. No, aquí ya creo que salían en el 1, pero salvaje. En el 1 nunca sale. Joder. Le tengo. Como todos. Entonces no podemos acceder a la isla si no tenemos el treparroca ese. No creo que sea necesario. A ver, pues dime tú entonces cómo. O sea, para ciertas partes sí, pero para. Este creo que tenía levitación. Para el líder no creo. Si no, no sé. De eso no me acuerdo. O sea, no tengo ni idea de dónde te dan el treparroca. O si era alguna MT por ahí random y aquí está a tomar por culo. Sería gracioso. Tengamos que recorrernos aquí todo el mapa buscando a ver dónde está. O en cada uno esté en un lado distinto. Pero no. Será alguna mod incluso.
Te vas oliendo el culillo, Michu. Ojo, Lucy. ¿Eh? Puede ser, pero que no. A ver, no puede ser porque no sabías dónde estaba. Decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, pero sí, ya empiezo a reconocer las zonas. Pero a ver, es que a mí tampoco me queda ya más a dónde ir. Pero fíjate lo que me ha sacado el cabrón este. Oh, de poco, ¿eh? Era un pip que a tu colega. Hostia, la premonición. Adiós. Por ahí voy, Micho. ¿Habéis visto la serie Record of Ragnarok? Sí. De Netflix. Está sí, guay. Sí, la he visto, sí. Todas las temporadas. Varias veces. Pues no me suena. ¿Pues no te suena el qué? La serie que dice, y menos estando mal escrito. Y además que hace mil que no tengo Netflix. Un anime de peleas. Pues animes que suelo ver muy pocos encima. Mírate Solo Leveling. ¿Qué? Que te mires Solo Leveling. Leveling. Solo Leveling. Solo Leveling. ¿Y eso qué? ¿Un anime? No. Este es muy chulo. Bueno, si alguna vez me quiero ver alguno y no sé cuál, os pediré recomendación. Son series de 20 minutos, tío, te las ves comiendo. Sí, pero veo otras. Y los findes alguna peli que no me la suelo ver de una y me acaba durando dos o tres veces, de rato, de como dicen, ¿eh? Estoy en laboratorio, perro. El siguiente streaming ahí para los últimos líderes vamos a estar más igualados. Al que le toquen más chungo será el que quizá el que se quede más atrás. Pero no, pero no os olvidéis de cuál es el verdadero final. No son las 16 medallas. Esas, ¿no? Esas, exacto. ¿Pero es una vez te pasas la liga o otra vez? No, es una vez consigues las 8 de canto y te dejan ir al sitio. Este cabrón. Ya los dos igual, en el mismo sitio. Con el primer entrenador, pero sí. Muy
Si me levantara para adelante. O depende como se den. Depende de lo que salga. ¡Ojo! ¡Hijo de puta! ¡Ojo a eso, chaval! Ah, flojo los cabrones, a ver. Estaban flojetes los cabrones, a ver. A la toma, por favor. No, a ver también lo que me sacan a mí. No le has andado yo, pero casi. El pilotic era bueno, sí. Venga, no me jodas, tío, con las putas velocidades. Pero si es que he atacado dos veces seguidas, no me jodas. Y no me ha dejado ni atacar. Mira, te tenía yo uno perfecto. Gracias que no te ha matado la primera. En el... Tengo uno perfecto yo en el... En el... ¿El cuál? Mi Loti. Lo crié. Crié cebas. ¿Ah, sí? Sí, lo tengo perfecto. No sabía, habías tenido... Etapa de creador, mira, Girachi. Y a este le, y a Girachi le tengo yo en el. En el Perla. Falla, tío. Me dieron a. ¿Cómo? Vale. Te los dan a Miu y a Girachi por tener partidas guardadas de Pokémon. Claro. Es verdad. Quizás no, por el escudo te dan a Girachi. Por el escudo te dan a Girachi y por. Y por el Let's Go Eevee me dieron a Mew. Sí, te dan los dos. Y si luego... hubiese tenido. Y si hubiese jugado a Leyendas Arceus, me hubiesen dado a Arceus. No. Sí. O sea, el Arceus se puede conseguir, pero con algo que te dan cuando tienes ya toda la Pokédex en el Leyendas. Ya, pero en el Perla y en el Diamante te dan Arceus. Que yo sepa, no, se puede cazar como se podía en el evento en su día que ni llegó a estar en España. Y en estos nuevos creo que solo se podía si conseguías... O sea, tenías que tener partida de Leyendas, pero la tenías que tener la Pokédex completa. Y con eso podías conseguir la flauta e ir a cazarle. A menos que te le dieran. ¿Y tú no le detienes? Sí. Pero no por ese método. Yo porque le tengo desde... No sé en qué juego fue el primero que se pudo conseguir. Quizá ahí en Perla y Diamante de la DS, pero porque lo daban de... Lo repartieron de evento. Si no, legalmente no se podía tener... Hostia, Suicune, saca. Si no, legalmente no se podía tener... Cazado. O sea, solo le podías tener de evento. Hasta ahora realmente, con eso que te acabo de decir, no le puedes tener cazado con tu nombre. Pero creo que el Arceus del Leyendas Arceus también le puedes pasar. O sea, realmente puedes conseguir ese más fácil. Y completando la Pokédex el que captures. Merece la pena el Leyendas. Sí. Nosotros no le pillamos y a mí me gustó. Sí, es el primer juego así que es de más tipo libre. Fue el primer así mundo abierto, aunque fuese por áreas. Pero áreas más abiertas que nunca se había visto en Pokémon. Y el cambio en general de la historia, el que pudieras incluso esquivar, ahí rodando rollo Souls, los ataques siendo tú el entrenador y tal. A mí en general me gustó el juego de Pokémon que más me gustó desde hacía bastantes años.
más que merece la pena más que los dos últimos. Pues a ver, los últimos al final es, aunque tiene algunas cosas nuevas, pero bueno, vuelve a tener la fórmula clásica de gimnasio, liga Pokémon, torneo y ver los DLC y tal, el conjunto al final es bueno. Pero en Leyendas Arceus utiliza otra fórmula que no son los típicos gimnasios. Mira, me saca también a Latio. Están sacando Guateque, perro. No te quejarás. Está bien. Tu colega sigue con la misma, sigue en la misma ruina. De siempre. Sacando Kaku Pokémon, tú verás, Kaku Pokémon sin evolucionar y ahí está, anda. Se los pule fácil. Hostia, yo estoy luchando. Mamón. Yo estoy ya luchando por luchar porque no sé qué más hacer. Si no puedo. Tendré que buscar el Teparroca, pero ¿dónde está el Teparroca? A no ser que se pueda entrar por otra zona. Pues algún sitio estará o alguna otra forma habrá de entrar. ¿Al pueblo ese? Pero eso es que no, yo tampoco lo sé muy bien, porque eso es que es nuevo de estos de la DS. Mira, Uzi, otro legendario. Ese lo captura ya. De hecho, ya es la segunda vez que me le sacan en esta zona. No, te ha sacado al vecino, no a ese. ¿Y ese no es el mismo? No, me sacó antes a este mismo. ¿El mismo era? Sí. Digo, el otro es azul y el otro rojo, y era este amarillo, así que... Por el nombre igual se pueden confundir, pero por la forma no. Hostia, aguanta el cabrón. Ha hecho aguante, ahora ya no. Fallaste. Actúrale. Pues nos ha quedado un PS. Por eso. Con aguante. ¿Qué se queda eso? Ah, puta, ha hecho aguante. Ojo. Este boss pa compensar un poco. Pues tú dirás dónde se consigue la mierda. Esa sí lo sabes, porque no se puede entrar. Que no lo sé. Eso en los originales no existía, el Treparroca. Y esos de estos nuevos, pero yo estos nuevos me la habré pasado una vez en su día y no recuerdo si alguna más, quizá, ¿no? Pero que no hay gimnasio. Yo creo que cuántas. Mira, dame cuántas medallas nos quedan, que yo no puedo. No, el pobre Blaine de Isla Canela se ha quedado sin gimnasio. Claro. ¿No tiene gimnasio? No. A ver, estará en el mismo lado que estaba en las ediciones originales, otra cosa es que no te acuerdes. Y no, no era ahí. ¿Y dónde está el puto gimnasio? Ah, pues te falta todavía algún otro sitio al que ir. Entonces, ¿para qué estás viniendo tú aquí? Pues para negocio, para subir nivel. ¿A dónde me falta por ir? Pues alguna zona más te falta. Ya están todas. Tico. Ya, paso. Voy a guardar, estoy ya a las 9. Mucho sería, no se iba a dar cuenta. No, seguro que no lo da cuenta. ¿De qué? Puede que era ya la hora. Parece que va bailando la lamba, mírale, este parece que va bailando la lamba, mírale. Va a aparecer una trompa, dando vueltas en el agua. Trambólico ahí. Tío, bueno. Bueno, vosotros ya me diréis cuando lo dejáis. A guardar. O terminemos este. Termine este. Y ya, y tu colega ya ha terminado. O termine este. Bicho Don Cránidos. Oh, sí. Lo dejaré por aquí, porque Don Trambólico, mira, está ahí abajo. Ahí está. Don ahí está. Trambólico está ahí. Ahí está. Lo dejaré aquí. ¡Oh, un Tauros! Yo quiero una manada de Tauros, Micho.
Sí, claro. Yo quiero una manada de Tauros, coño. Vamos a cazar una manada de Tauros, pero... Venga, capturándolo, como has, que creo que cazó 20 o 30 en un capítulo. Normal, pero ¿sabes por qué? Pues sería la zona de safari o algo. Claro. Me la liaron allí y tiró las pokeballs allí a ver esas tiras así y apuñado, ¿sabes? Apuñado, esas cosas que el puñado le he tirado, nada, a los que caigan. Y claro, adiós, adiós mi piro guay, bobina. Pues hay algunos de esos capítulos que sale Jinx y por eso están censurados. No sé. No sé, sale la carta. No sé. Adiós, Tauro. Mierda de moral nueva. Nos hemos vuelto subnormales. La gente ha vuelto subnormal. Y eso es que le cambiaron la piel de negra a mora, pero aún así, en su día seguro nadie se escandalizó. Hubo poca gente, así la cambiarían por si acaso, pero no, ya después van y directamente los censuran. Yo lo he guardado, ¿eh? Y nosotros, hace rato, si te hemos dado dos minutos más a ti. ¡Pues hala! Señoras, señores, hasta aquí el streaming de hoy, ya se ha manqueado suficiente, creo yo. Así que nada, pues la semana que viene, no, la siguiente puede. Así que os veis los streamings pasados. O si hago alguno más hasta entonces. Ale, amigos. Hasta luego. Adiós. Adiós.